Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Somos UFRO Posgrado. En esta oportunidad vamos a conversar con un integrante del cuerpo académico del doctorado en psicología. Manuel Ortiz nos está esperando para conversar en detalle en qué consiste este programa, cuáles son las posibilidades de financiamiento sobre los laboratorios, en fin, todos los detalles del doctorado en psicología los conversamos en esta edición de Somos UFRO Posgrado. Acompáñenme. Ya estamos en el segundo piso del edificio que alberga el Departamento de Psicología de nuestra universidad. En este espacio se alberga también, en este segundo piso, al doctorado en psicología. Vamos a conversar con uno de sus académicos respecto a este interesante programa de posgrado que ofrece nuestra Universidad de la Frontera. Nos está esperando Manuel Ortiz, académico del doctorado en psicología, para conversar con él. Está detrás de esta puerta, a ver. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está Patricio? Bienvenido, adelante por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido a nuestro programa de doctorado en psicología. Bueno, vamos a conversar precisamente del doctorado hoy día. Entiendo que tú me vas a invitar a conocer también los espacios que acogen a nuestros estudiantes del programa, ¿no? Tal cual, vamos a partir por acá, por la oficina que, donde está nuestra secretaria, que es Rosita Ross. Una pieza muy fundamental en el funcionamiento del programa, porque ella maneja todas las comunicaciones, pero además todo el papeleo administrativo, ¿no es cierto? Entonces es muy una pieza vital en nuestro programa. ¿Y dónde vamos a realizar gran parte vamos, de esto? Mira, vamos, te quiero mostrar una de las dependencias más importantes que tenemos acá, que es la sala de estudiantes de doctorado. Tengo una sala habilitada con mucho equipamiento para que ellos puedan pasar tiempo en realidad 24/7, si es que quieren acá. Tienen computadores, impresoras, conexión a internet, vía teléfono para llamar, hacer todos sus llamadas. Una sala, un ambiente muy grato porque ahí comparten mucho, pasan mucho tiempo, así es que fabuloso. Ahí te puedo contar más y te puedo mostrar. Vamos, por favor. Este segundo piso alberga el doctorado, ¿no? Este segundo piso, claro, fue construido cuando el programa se ideó, fue construido para albergar a los profesores que hacemos clases en el doctorado, la dirección, como te decía Rosita, y además, ¿no es cierto?, también para que el funcionamiento del programa ocurra acá. La idea es que nuestros estudiantes no tengan excusa, ¿no? Entonces, sí, claro, tengan un lugar donde venir y estar, como te decía, de 24/7 si quieren trabajar. Entonces tenemos salas que están habilitadas con televisor, conexión a internet, equipamiento de primera línea para que ellos puedan estar acá y hacer sus clases. También tenemos laboratorios de investigación que te voy a mostrar después, ¿no es cierto?, que están anidados dentro de proyectos, fondos de investigación que los profesores vamos ganando. Y bueno, la sala que te quiero mostrar, ¿no es cierto?, que en el fondo, como te comentaba, es una sala que tiene condiciones muy buenas para que los estudiantes puedan estar acá y desarrollar su trabajo doctoral durante 4 años. ¿Entramos? Por favor, adelante. Bueno, Manuel, llegamos entonces a la sala de los estudiantes del doctorado en psicología, ¿no? Así es. Está bonito este espacio, fíjate. Sí, aquí estamos instalados ya en la sala de doctorantes. Como te decía, este es un espacio que cuando se pensó este doctorado, se pensó con la lógica, ¿no es cierto?, de seguir un modelo anglosajón. El modelo anglosajón de doctorado implica que los estudiantes tienen que permanecer durante 4 años con una dedicación exclusiva al programa. Y eso tiene una ventaja muy importante porque permite que nosotros como académicos, ¿no es cierto?, interactuemos cotidianamente con los estudiantes, día a día. De hecho, yo con mis estudiantes me reúno varias veces a la semana. Pero además, ¿no es cierto?, como los estudiantes pasan mucho tiempo acá, ellos van generando vínculos con los demás estudiantes que finalmente van a ser sus pares, ¿no es cierto?, cuando ellos se gradúan. Entonces, tiene esa ventaja. Y como pensamos, la idea es que estén cómodos acá. A cada uno de los estudiantes que ingresa a nuestro programa le hacemos entrega de un espacio que está habilitado con computador, conexión a internet, impresora. Hay una línea telefónica también, ¿no es cierto?, para que después, cuando hacen sus investigaciones, puedan hacer sus contactos y todo. Entonces, ellos lo pasan muy bien acá, ¿no? En el fondo, no es raro que uno venga y estén aquí tomando cafecito, conversando, que nos interesa eso también, ¿no? No solamente estudiando, porque cuando uno conversa con otro, salen ideas de investigación, contactos. Entonces, este es un espacio que de verdad funciona muy bien y, como te puedo comentar, ¿no es cierto?, es un espacio que no todos los programas de doctorado en Chile lo tienen habilitado de esta forma. A propósito de eso, Manuel, a tu juicio, ¿cuál sería el sello identitario, el sello que caracteriza a este programa, pero que además lo diferencia de otros programas de doctorado que son parte, digamos, de la oferta de otras universidades? Sí, es una buena pregunta. En Chile hay 13 programas de doctorado, todos con distintos sellos. Nosotros
El sello identitario, como tú dices, tiene que ver con el estudio de la cultura, ¿ya? Ahora, la cultura, uno tiende a pensar siempre, ¿no es cierto?, porque está en la región de la Araucanía, como etnia mapuche, y la verdad es que no nos interese, pero es eso y más también. Nosotros lo que queremos ver, básicamente, es estudiar cómo ciertos procesos psicológicos, la conducta de las personas, está determinada por variables que son culturales, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando una persona, por ejemplo, va al médico, ¿no es cierto?, esa persona, al encuentro con el médico, tiene esa persona creencias, valores, normas, y esas son construcciones que son culturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, las creencias de que tomando ciertas hierbas uno se va a mejorar, eso es algo que es cultural. Pero además se encuentra con un médico que también tiene su propio sistema de creencias, normas y valores. Entonces, en esa interacción, la cultura tiene un efecto muy importante en los procesos psicológicos, en la forma en que uno piensa, la forma en que uno siente y la forma en que uno actúa. Entonces, ese es nuestro sello. Nos interesa ver el efecto o el impacto que tiene la cultura en procesos psicológicos, y eso nos diferencia de otros programas en Chile que tienen otros enfoques en la psicología, que es una ciencia tan diversa también. ¿Y eso podría ir de la mano también con el perfil de formación de nuestros futuros doctorados? Así es. Nuestro perfil de formación tiene una línea troncal que va en todos los procesos de cultura. Entonces partimos desde cursos que son muy básicos sobre cultura, pero luego nos vamos centrando más en cómo se investiga en torno a los procesos de cultura. Entonces el tronco en un sello es el sello de cultura. Yo agregaría a eso también que nuestros estudiantes reciben una formación metodológica avanzada de primer nivel. Uno ve esto cuando los estudiantes van a congresos, por ejemplo, y hacen sus presentaciones, que realmente desde un punto de vista metodológico están muy bien capacitados. Así que yo agregaría el sello de la cultura. Lo otro, que obviamente para hacer buenas investigaciones hay que tener una muy buena formación en los ámbitos de investigación, y nosotros a nuestros estudiantes afortunadamente se lo damos. Creo que tangencialmente es un tema que no es menor para efectos de quien pudiera estar pensando en venir a estudiar el doctorado en psicología en la UFO, el cuerpo académico de este programa, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, el cuerpo académico, bueno, todos los programas de doctorado necesitan estar acreditados ante la CNA, y para eso el mínimo académico que se requiere son siete profesores que cumplan con criterios de productividad científica, pero además con adjudicación de proyectos. Nuestro cuerpo académico a la fecha tiene 22 profesores de claustro, lo cual triplica, ¿no es cierto?, ese número, y eso es muy bueno porque le da sustentabilidad en el tiempo al programa. La gran mayoría de estos académicos son académicos que están activos en investigación. Eso significa que están publicando constantemente, que están postulando proyectos de investigación y adjudicando proyectos de investigación. Entonces tenemos, yo diría, una buena mixtura. Tenemos académicos más senior, que son los académicos que formaron este programa de doctorado, académicos más jóvenes que han ido incorporando, ¿no es cierto? Y eso hace que la perspectiva en términos de tiempo sea muy favorable para quien quiere estudiar nuestro programa, pero además, ¿no es cierto?, hace una buena mezcla entre experiencia y juventud. Y siempre digo eso, ¿no? Porque finalmente todo tiene que ser bien valorado en la ciencia y en la ciencia psicológica también. ¿Y hay líneas de financiamiento para quien esté pensando ¿sí? en venir a la UFRO? Mira, el financiamiento en la UFRO, a nivel de doctorado, y no solamente en la UFRO, sino que a nivel nacional, la mayoría de los financiamientos son a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es ANID. Los estudiantes tienen que postular a ANID para ganarse esa beca, que es una muy buena beca porque les cubre durante los 4 años el arancel, por tanto ellos no tienen que pagar arancel, pero además tiene una serie de otros beneficios, como por ejemplo gastos complementarios para hacer sus investigaciones o para hacer pasantías. El 92% de nuestros estudiantes tiene beca ANID, significa que los otros estudiantes que no lo tienen, nosotros evaluamos caso a caso su currículum, ¿no es cierto? Y en el caso que sean meritorios, los aceptamos en el programa y luego les damos una beca de manutención, que esa es la beca UFRO, en realidad esa beca la da la universidad, y nosotros como programa los liberamos del arancel. Ahora, lo interesante es que el perfil de estudiantes que ingresa sin la beca ANID, nosotros los tomamos desde el primer día que entran al programa y los ponemos a trabajar, de modo tal que el segundo año postulen nuevamente a la beca ANID y se la puedan ganar. Y esa estrategia ha sido muy efectiva. Hemos tenido algunos estudiantes que han entrado al programa sin la beca ANID, pero los hemos puesto a trabajar desde el primer momento, y el segundo año van con mejores condiciones, mejores curriculares, y ganan sus becas. Entonces los ponemos a escribir artículos científicos, los ponemos a presentar pósteres, los mandamos a congresos, les abultamos, ¿no es cierto?, su currículum o su experiencia en investigación, cosa que después puedan adjudicar una beca y que les permita estudiar tranquilos.
La vinculación con el medio hoy día es una cuestión trascendental. El establecer vínculos, por otro lado, también con otras universidades, tanto nacionales como internacionales, es una cuestión trascendental, más en el posgrado, ¿no? Así es. En este sentido, el doctorado en psicología de la universidad mantiene efectivamente vínculos, convenios con universidades nacionales y extranjeras. Sí, mira, nosotros estamos en un proceso ambicioso de poder internacionalizar el programa. Y entonces actualmente estamos trabajando en convenios de doble graduación. Tenemos uno ya listo con la Universidad Uninorte de Colombia. Estamos también trabajando con otra universidad que también es colombiana, que es la Konrad Lorenz. Y tenemos también la posibilidad, y estamos evaluando con la Universidad de Groningen en Países Bajos. Ya, eso es como pensando en la posibilidad de que los estudiantes puedan, ¿no es cierto?, tener un doble grado. Más allá de eso, tenemos muchos contactos a nivel nacional, entonces hemos hecho convenios que son entre programas o entre laboratorios. Ya luego te voy a mostrar los laboratorios. Pero, y lo que hacemos ahí, ¿no es cierto?, es que facilitamos que estudiantes de nuestro programa puedan hacer pasantías breves en otros laboratorios o recibimos a estudiantes de otros laboratorios que vengan acá. En la malla curricular del programa hay una obligatoriedad de que los estudiantes hagan una pasantía. Esa pasantía puede ser en el extranjero o puede ser en una pasantía nacional. Y eso es de al menos 3 meses. Puede ser 6 meses también, inclusive pudiese ser 1 año en casos bien justificados. Y lo que hacemos allí, y eso ha sido muy exitoso, es que nuestros estudiantes han salido del país y han estado en distintas universidades. Yo diría universidades muy top, ¿no es cierto?, a nivel mundial en los rankings. Entonces hemos mandado estudiantes a Estados Unidos, a España, a Países Bajos, a Inglaterra, a Australia. Prontamente tenemos 2 estudiantes que van a ir a la Universidad de California en Los Ángeles a hacer su pasantía por 3 meses con investigadores de clase mundial. Entonces esos vínculos que nosotros tenemos efectivamente permiten complementar la formación que nosotros hacemos, pero también le permite a nuestros estudiantes que vean cómo se hacen las cosas, como yo digo, también en el primer mundo, ¿no es cierto? Que efectivamente, ¿no es cierto?, les da una perspectiva muy distinta de cómo es estudiar un programa de doctorado. Manuel, este es un programa que tiene... partió el 2010, ¿no? El 2010 se creó y el 2011 tuvimos nuestros primeros estudiantes. Ya, la primera corte de estudiantes. Así es. 12 años de funcionamiento, bueno, con la interrupción propia que todos conocemos, digamos, producto del COVID, ¿no? ¿De qué manera esta, vamos a decir, antigüedad que tiene el programa influye efectivamente en la formación de nuestros doctorantes? Es una buena pregunta. Nosotros curricularmente hemos hecho ya 3 cambios al programa, de hecho vamos en el plan 3, ¿no? Y eso básicamente es porque tenemos un constante anhelo de poder ir perfeccionando y poder ir mejorando la formación de nuestros estudiantes. Entonces, claro, se nota los 12 años porque en el fondo yo diría que somos un programa mucho más robusto y somos un programa que está mucho más vinculado, ¿no es cierto?, con temas emergentes de la psicología en Chile y a nivel mundial. Entonces uno lo puede notar ahí. Bueno, Manuel, un elemento que también es importante para quienes estén pensando en venir a estudiar el doctorado en psicología en la universidad tiene que ver con los laboratorios. Tú algo nos adelantaste. Así es, al principio del capítulo. Te propongo algo, vamos a ver y te cuento ya, ¿te parece? Fantástico. Vamos a ir aquí al laboratorio. Vamos a ir al laboratorio de estrés y salud y ahí te explico cómo funciona. Ya, perfecto. Pero si vienes caminando por acá. Ponemos la mascarilla porque ese es un espacio más reducido. La mascarilla. Este bicho que no se quiere ir hoy. Me parece muy bien. Así que aquí vamos a entrar al laboratorio de estrés y salud. Adelante, Manuel. Bueno, Manuel, ya estamos en el laboratorio de... Así es, salud. Laboratorio de estrés y salud. Estrés y salud. Y vemos aquí algunos de los equipos que tenemos acá. Bueno, te explico primero la idea, el concepto laboratorio. Sí. También en este modelo anglosajón tiene la lógica de que los investigadores que adjudicamos proyectos podamos reunirnos en un espacio físico. Insertamos a nuestros estudiantes que hacen las tesis, ¿no es cierto?, que parten desde el primer año trabajando con nosotros y tienen una buena idea porque además incorporamos estudiantes de magíster y estudiantes de pregrado también. Entonces le damos un poco un tiraje, ¿no es cierto?, a estudiantes de todos los niveles que quieran después hacerse o convertirse en investigadores. Ahora, en particular, en este laboratorio lo que nosotros hacemos es investigar la relación que existe entre estrés psicológico y desenlaces en salud. Por eso tú ves acá máquinas como esta que permite tomar presión arterial y esas que hacen... ¿Quién no se ha subido a eso, no? Una máquina que toma talla, peso... Y algunos nos subimos poco. Claro, pero también tenemos otro equipamiento, ¿no? Tenemos equipamiento, en el fondo, nosotros tomamos hartas muestras de sangre porque nos interesa también ver la reacción fisiológica frente a estresores psicológicos. ¿Ya? Entonces, una investigación de primera línea, como te digo. Pero tenemos 7 laboratorios en el... Eso te iba a preguntar porque claro, quisimos venir a este de manera simbólica, porque hay más laboratorios. Hay más laboratorios. Tenemos 7 laboratorios en el doctorado en psicología, algunos de ellos con equipamiento también de primera
primera línea, donde se hacen experimentos de neurociencia, por ejemplo. Otros donde están más bien habilitados para poder hacer reuniones o videoconferencias con investigadores locales del país y también internacionales. Pero todo bajo esta misma idea, ¿no? Que en el fondo los estudiantes se agrupan temáticamente en las líneas de investigación del programa y se vinculan, ¿no es cierto?, con estudiantes de todos los niveles del departamento, de los magísteres y obviamente de nuestro programa de doctorado. Eso es una experiencia que ha funcionado muy bien y es un modelo, ¿no es cierto?, que nos han empezado a copiar de otros programas. Así es que sí, funciona bien, las cosas buenas, ¿no es cierto? Está bien hacerlo. Sí, pero eso yo creo también es un sello de nuestro programa. Los laboratorios también es un espacio de construcción de conocimiento muy, muy relevante para nosotros. ¿Por qué venir a estudiar doctorado en psicología en la UFRO, Manuel? Ay, tú ya lo decías, son 13 a nivel nacional, ¿no? Internacional, a nivel internacional, qué decir. Pero ¿por qué venir a la UFRO? Bueno, yo diría primero que la Universidad de la Frontera es una universidad acreditada por 6 años, ¿no es cierto? Es una universidad que además es muy fuerte en investigación. La universidad está haciendo una apuesta muy, muy importante por los doctorados. Nosotros nos sentimos muy respaldados, ¿no es cierto?, para hacer nuestra gestión. Yo dirijo este programa de doctorado. Y yo diría que, como les decía, tenemos sellos que son muy interesantes. Por ejemplo, el sello de cultura no lo van a encontrar en ningún otro programa. Tenemos líneas de investigación que son muy emergentes. Esto, ¿no es cierto?, de tener equipamiento, una mezcla entre algo como medicina, psicología, también es una línea muy emergente, pero tenemos otras potencialidades. Tenemos el núcleo de ciencias sociales donde el programa está inserto. Tenemos investigadores que, como les comentaba al comienzo, ¿no?, tenemos un claustro amplio de profesores muy activo en investigación, con buenos contactos nacionales, redes internacionales de investigación. Yo creo que los estudiantes que vienen acá se van muy bien formados y nuestra tasa de colocación en el mercado es un antecedente muy importante, es muy alta. Al año 2020, que era antes de la pandemia, antes de la pandemia, ¿no es cierto? El 100% de nuestras egresadas, eran solo mujeres hasta ese momento, el 100% ya estaba trabajando en universidades estatales o privadas haciendo investigación y todas ellas adjudicando proyectos Fondesit. Eso habla, ¿no es cierto?, de que nuestra formación es una formación muy robusta, como te decía al comienzo, y que efectivamente forma investigadores, cumplimos el perfil que prometemos, ¿no? Que es formar investigadores sensibles al rol de la cultura y que obviamente, ¿no es cierto?, puedan insertarse en instituciones de investigación. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por esta conversación con Somos UFRO. Como te decía, estamos recogiendo las impresiones de todos los directores de los programas de posgrado de nuestra universidad. Y por cierto que el doctorado en psicología es un programa importantísimo para esta oferta. No, te agradezco a ti, Patricio, la deferencia, ¿no es cierto?, de haber venido. Un momento muy grato y feliz de poder contarles a quienes nos ven, ¿no es cierto?, las características de nuestro programa. Así que cuando quieran, pueden venir y estamos a fabuloso. Su servicio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Manuel. Y con ustedes nos encontramos en una próxima edición de Somos UFRO Posgrado. Que estén bien. Chao.